Vamos llegando a las 2 de la tarde, pero todavía nos quedan más noticias. Menos mal que vamos llegando al final del programa. Hay que mostrar en el ámbito deportivo lo que pasó en el fin de semana en la ciudad, la llegada del Super TC, el deporte, con David. Fiesta del Super TC 2000 en el autódromo de nuestra ciudad, homenaje a Juan Manuel Fangio, a Juan María Traverso, y la carrera la ganó Matías Rossi. Segunda fecha del Super TC 2000, esta vez en Rosario, y como el año pasado, una gran cantidad de gente concurrió al autódromo Juan Manuel Fangio. Bueno, la verdad que la ciudad está muy bien, ustedes lo ven, hoy es un día de fiesta para todos nosotros, este autódromo que nos costó tanto, hoy con una multitud de gente en nuestro... En esta convocatoria del TC hemos solucionado algunas cositas como el puente, como la curva, que cuando vinieron el año pasado nos dijeron que teníamos que mejorar algunas cosas. Así que muy bien. La jornada fue espectacular, gran día, buena carrera. Al cabo de los 50 minutos de competencia... no hubo sorpresas, Matías Rossi no perdió nunca el liderazgo y se quedó con el podio. Estuvo lindo, mucha gente, es lindo venir acá, acompaña al público, un autódromo cortito pero interesante y bueno, un día magistral y una victoria, así que estuvo muy bueno. Se mejoró el curvón. Se mejoró el curvón y hay cosas por hacer, creo que para mejorar los pianos es lo más importante, estaba bastante descalzado y hay mucha tierra, no se puede ir siempre a velocidad por la suciedad de la pista, hay que tener cuidado. En líneas generales está bien, pero también hay cosas por hacer. El segundo lugar fue para López con Fiat, tercero Werner con Toyota, cuarto Arduz. Bien, el circuito trabado, un poco ondulado, habría que, sobre todo en el curvón, pero después una carrera... ¿Fueron bastante el año pasado el curvón? Sí, se mejoró sobre todo el salto inicial, pero sigue estando bastante... Sufren mucho los autos de ahí, pero bueno, tuvo creo que una carrera linda. ¿Te gusta Rosario? Sí, está bueno, somos vecinos.